Cut it.
Bueno, para el último ejercicio del Speed Day, lo que vamos a hacer es una flexión de muñeca, con en este caso el agarre cónico. Si no lo tienen, pueden usar cualquier agarre que les permita flexionar. Y lo que vamos a hacer con la banda, la vamos a pasar por los dedos, por esta parte cerca ya de la palma de la mano, que lo que va a hacer justamente cuando nosotros agarremos el cono, nos va a atacar la abducción. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Con esto lo que estamos buscando es justamente tener la abducción siempre bien alta, como de este lado, siempre la abducción bien alta, y cuando flexionemos, flexionamos con la abducción alta, justamente para evitar esto. Cuando nosotros tiramos de back pressure, esto tiene que pasar, esto no. Si nosotros tiramos, flexionamos, pero perdemos la abducción, estamos dándole una ventaja al rival. Este punto siempre hay que tenerlo fuerte. Y una cosa es entrenarlo solo, aparte, como se entrena para que aguantan con el peso por acá, ¿viste? Pero otra cosa es practicarlo con la flexión. Entonces pasamos por acá, agarramos el cono y hacemos el movimiento de flexión con la pelota.